La Asociación Española Multisectorial de Microempresas, AENME, ha celebrado este miércoles la sexta edición de la jornada Internacionalización de las Microempresas y Pymes Españolas, un encuentro que se lleva a cabo con un claro objetivo. El objetivo de la jornada pasa por plasmar la importancia de la microempresa y de la pyme en la economía española, en la Unión Europea y a nivel internacional, y trasladar que también este colectivo, que por cierto es el más importante, con el mayor peso industrial a nivel internacional, es posible desde este modelo de unirnos, de colaborar, de participar, de aportar, el que podamos internacionalizar nuestras empresas para el mejor desarrollo de toda la sociedad. La jornada ha contado con la participación de representantes de instituciones públicas y empresariales que en diversas mesas de diálogo han abordado temas vinculados a la salida al exterior de las empresas, como la financiación o los mercados de oportunidad, con especial énfasis en los países que conforman la Alianza del Pacífico. Y hablamos de Colombia, de Perú, de México, de Cuba, de la expansión de esta organización, que es la patronal de las microempresas españolas y que incorporamos a las pymes porque es el colectivo que nos une, para que de verdad podamos dejar constancia de que esta realidad es un hecho en todo este año y además con previsión a años siguientes, porque tenemos una planificación que nos dice que el año 2020 ya hemos puesto en marcha una M Colombia y una M Cuba. Estaremos haciendo actividades también en cada uno de estos países. Desde AENME trabajan para transmitir a las microempresas que la internacionalización es su mejor activo a la hora de aprovechar oportunidades y diversificar riesgos en la sociedad global.